Pura vida, gente, bienvenidos a Momuscraft. Esta vez aprenderemos a crear una máscara de Venom. Esta máscara tiene pocas piezas y ya verás que es muy entretenida de hacer. Recuerda que en el canal tenemos muchas máscaras más. Sin más que decir, comencemos. Empezaremos descargando las plantillas, ya que en ellas están las piezas que utilizaremos. Puedes imprimirlas en papel y luego pegarlas en cartulinas de colores. O bien, puedes imprimir directamente en cartulinas de colores para mayor rapidez en esta parte. En caso de que no tengas cartulinas de colores, también hay una versión de las plantillas con color, así que solo sería imprimir en cartulinas de color blanco. Al imprimirlas, lo haremos en tamaño carta para que las piezas tengan el tamaño correcto. Además de la versión con color, también hay una versión de las plantillas más pequeña, ideal para niños. Para la máscara utilizaremos una cartulina de color blanco, una cartulina de color rojo y cuatro de color negro. El enlace para descargar las plantillas lo tienes en la descripción. Ahora veremos los colores de cada pieza. Las piezas que están en la primera página van de color blanco, las piezas de la segunda página van de color rojo y todas las demás piezas de las otras páginas serán de color negro. Si no recuerdas cómo doblarlas, aquí tienes un pequeño video de cómo doblar las líneas. Ahora con estas piezas empezamos a crear. Comenzaremos buscando y utilizando las piezas que tienen los números 1 y 2. Uniremos las dos solapas que tienen ambas piezas para formar la parte izquierda y derecha de la parte superior de la máscara. Una vez listas ambas, juntaremos las partes. Estas son las piezas 3 y 4, si quieres puedes ponerlas tal cual, solo que no podrás ver al utilizarla. En nuestro caso queremos poder ver al utilizarla, así que utilizaremos tela translúcida de color blanco. En ambas piezas pasaremos la punta de la tijera en el centro y recortaremos las líneas discontinuas que tienen dentro para formar una especie de marco en ambos ojos. Pondremos pegamento en toda la figura y pondremos la tela translúcida sobre la pieza. Haremos lo mismo con la otra pieza y las dejaremos secar. Para continuar, recortaremos los excesos de tela en ambas piezas, así nos quedarían. Ahora las uniremos en los orificios de los ojos, la pieza número 4 en la izquierda y la pieza número 3 en la derecha. Dale like y suscríbete si te gusta esta nueva máscara y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas de próximos diseños. Con las piezas 5, 6 y 7, crearemos la mandíbula de Venom. Uniremos las pequeñas solapas que tienen las piezas 5 y 6 y juntaremos ambas partes. Luego agregaremos la pieza 7 en la parte baja. Cuando tengamos este conjunto de piezas, pondremos pegamento en esta solapa que está en ambos lados de la máscara. Agregaremos la mandíbula para avanzar con la figura. La pieza 8 es la boca, así que en ella pegaremos las dos hileras de dientes. Pondremos pegamento a lo largo de las piezas y las agregaremos en el borde. La pieza más larga va en la parte superior y la más pequeña en la parte inferior. Uniremos esta pieza a la máscara con mucho cuidado. La pegaremos por partes para que se nos facilite más juntarla con las demás partes de la máscara.
Ahora crearemos la lengua. Esta parte es un poco complicada ya que las piezas son más pequeñas, así que tendremos paciencia. Comenzaremos con las piezas 9, 10 y 11. Primero uniremos las piezas 9 y 10. Luego la pegaremos con la pieza 11. Las piezas 12, 13 y 14 serán las últimas. Con ellas terminaremos de formar la lengua. Agregaremos las piezas 13 y 14 a los lados de la pieza 12 de esta forma. Luego comenzaremos a unir estas dos partes poco a poco, ya que son los últimos detalles. Una vez preparada, pondremos pegamento en esta parte y la agregaremos en el centro de la boca de esta manera. Para utilizarla necesitaremos dos cuadritos de cartulina como estos. Pondremos pegamento en cada uno y agregaremos uno en cada lado en esta parte. Dejaremos secar. Luego necesitaremos dos tiras de 25 centímetros aproximadamente. Haremos dos orificios donde pegamos los cuadritos de cartulina. Pasaremos una tira en ambos lados y haremos un nudo para asegurar. Así se vería nuestra máscara de Venom completamente terminada. Recuerda que puedes apoyar este contenido uniéndote a Premium Momuscraft y podrás descargar cualquier plantilla del canal sin publicidad. Muchísimas gracias por ver el video.